Ay, la Hola. meta ya se unió. Mira, ya está en la... está muy difícil. Sí, sí, no era, no era muy fácil porque en todos las, los patrones... Mi, no yo era... no tengo la guía, pero mi mamá me hizo la guía en no el cuaderno. Ya, súper, qué bueno, Ariel, que la pudo poner en el cuaderno. Para que vaya mirando. ¿Toca religión a las 10? No, no hay religión. Religión no tiene. Ay, que mi calendario dice que hay religión a las 10. Claro, pero si están en el colegio, pero actualmente en, con clases online no están haciendo religión. ¿No? Es momento de descanso para ustedes. Ya, niños, bienvenidos entonces para la actividad. De hoy vamos a ver cómo se hace. Primero, hay dos instrucciones. La primera es completar la secuencia y la segunda es identificar si corresponde un patrón ascendente o descendente. Por supuesto, para poder completar la secuencia yo tengo que identificar el patrón. ¿Cuánto es? Si yo me fijo 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, son números que van creciendo, por lo tanto, yo inmediatamente encierro y digo, ah, ya, es ascendente. Entonces, lo primero, la pista más rápida y fácil de poder identificar. ¿Mes? ¿Por qué no presenta pantalla? Bueno, ahora le voy a presentar. ¿Y sí? A ver. Voy a grabar. Sí, mis. Ya. Sí, mis. Ya, es lo más fácil de identificar. Ahora viene la parte que es diferente y esta se parece a la guía que nosotros hicimos la clase anterior, las pirámides. No sé si se dieron cuenta. Porque fíjense, al 1, le sumo 1. Entonces, 1 más 1, 2. Pero al 2 no le puedo sumar 1 para que me dé 4, le tengo que sumar 2, ¿cierto? Entonces, 1 más 1, 2. Ahora 2 más 2, 4. 4 más, ¿cuánto es 7? Más 3. Más 3. ¿Sí? ¿Puedo siete, decir algo? 7 más cuánto es 11? 4. 7 más 4. Entonces, la que está pasando acá es la, el mismo efecto que ocurrió con las pirámides que vimos en la clase anterior. O sea, al número, yo ahora le agrego 1, ya tengo 1, ahora le agrego 2, ya tengo 2, ahora 3. Entonces, va subiendo el número, ascendente. ¿Cierto? Pero va subiendo el número del patrón. Es la única diferencia de es ascendente. Ascendente. Claro. Sí, la única sí, diferencia es la pirámide, es que iba sumando 2 cada vez. Claro, cada y aquí voy sumando 1 cada vez. ¿Cierto? Sí. Aquí voy sumando 1 cada vez. Porque acá yo sumo 1. Después, insertar. Va a demorar un poco porque no puedo dibujar. A ver, 1. Ahora es 1 más 1. Por lo tanto, son 2 más 2. ¿Cierto? Después se le suman aquí más 3. ¿Cierto? Ya. Entonces, si ya identificamos que se le va sumando 1 cada vez al patrón, más 1, más 2, más 3. Más 4, más 5, más 6. Acá tengo que sumar más 7. Por lo tanto, 22 más 7. 29. Es 29. Muy bien. Por lo tanto, el número que continúa en la secuencia aquí sería 29. Ahora, para el siguiente número de la secuencia, ¿cuánto tengo que sumar? Más 8. Más 8, muy bien, porque cada vez le agregó uno más. Ahora yo digo 29 más 8. ¿Cuánto es? 37. Esta es la lógica, niños, para poder desarrollar estos ejercicios, que es la lógica que estaba en el en las pirámides que vimos en la guía anterior. ¿Ya?
Estos ejercicios son un poquito más complejos porque ya no es tan fácil como identificar, ah, todo el rato sumo 2 o todo el rato sumo 3 o todo el rato sumo 5. No, ahora el patrón va cambiando de acuerdo a, en este caso se le va sumando 1. Y luego yo continúo la secuencia. Entonces, importante, primero descubrir la secuencia, primero descubrir el patrón para poder continuar la secuencia. Al revés. A ver, vamos con la B. 1 más cuánto es 3. ¿Cuánto le tengo que sumar al 1 para que dé 3? 2. 1 más 2. Ahí ya estoy encontrando las pistas para poder encontrar cuál es el patrón. 2. Ahora, 3 más cuánto es 6. 3. 3. Vuelvo entonces a encontrar más pistas, porque yo quiero descubrir cuál es el patrón, de qué se trata. Después, miren, fíjense. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Ahora, 6 más cuánto es 10. Más 4. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo mismo que arriba. Lo que de diferente forma, porque arriba comenzaron sumando 1 y abajo comenzaron sumando 2. Excelente. Miren, fíjense, efectivamente, muy bien, es ascendente porque van subiendo los números, voy sumando. Lo otro es que no dice nada. Lo mismo que está pasando, lo mismo que arriba, que cada vez se le va sumando 1 al patrón. Sí, solamente que, como dijo aquí Jonathan, aquí empezamos de sumando 1 y acá empezamos de sumando 2. Más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. 15 más 6, 21. 21 más 7, 28. Por lo tanto, acá es 28 más 8. No. A ver, miren, fíjense. 6 más 4, 10. 6 más 8. Más 8. A ver, 28 más 8. 10 más 5, 15. 15 más 6, 21. 21 más 7, 28. 28 más 8, sí. 28 más 8. Ahí en este caso sería 28 más 8. ¿Y cuánto 28 más 8? 36. 28 más 8, 36. Muy bueno. 28 más 8, 36. Me coloco el 28 en la mente. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Muy bien. Si seguimos esta lógica, ¿cuál tendría que ser el número siguiente del 36? Si sigo la secuencia. 45. Excelente, muy bien. ¿Cuánto se le suma ahora al 36? 9. 9, muy bien. El patrón aquí se le suma 1 más y aquí debería sumar 9. ¿Van entendiendo? Sí. Ya. Vamos con la C. La compañera Valentina dio por el cabo con la respuesta que dio. Descendente, si no me acuerdo. Excelente, es ascendente porque va subiendo, ¿cierto? Ascendente, entonces cierro ascendente. Y ahora yo tengo que continuar en la secuencia y tengo que encontrar cuál es el patrón. A cada cosa, a cada número se le suman 3. Se multiplica por tres. Se suma tres veces el mismo número. Esa es la secuencia de ese, de la C. Y se multiplica Excelente. Por tres. Excelente. Eso es lo que pasa, se está multiplicando por tres. 1 por 3, 3. 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y así, todo el rato por 3.
Ahora, obviamente, en este caso, el 729, bueno, es la tabla del 729, entonces... Yo sumo tres veces. Eso, lo que hay que hacer es sumar los tres. ¿Puedo decir cuánto a mí me dio? ¿Mis, puedo decir algo? Sí, adelante. Solo hagamos este guía porque yo no puedo hacer más porque no puedo, porque tengo que hacer la otra guía que vamos a hacer. Ya, pero importante que si no la tiene físicamente, igual no, que estoy haciendo la guía que está mostrando, es que mi mamá me hizo la guía. Ya, pues, pero estamos avanzando porque los compañeros no lo completaron, estamos revisando, alguien recuerda que estamos viendo. No puedo parar. Pero acuérdate. Entonces voy a sacarle una foto. Ya, sácale una foto, vale, ya. Ya, entonces, como decíamos, si yo sumo el 1 más 1 más 1, 3, 3 más 3 más 3, 9, 9 más 9 más 9, 27, 27 más 27, ¿entendés? Entonces la tabla del 3. Entonces acá sería 729. Ascendente. Sí, es ascendente. Ahora, 729 más 729 más 729. 2187. Bien, 2187. ¿2187? Claro, porque acá lo que está pasando en... el patrón es que se está multiplicando por 3, se está sumando 3 veces un número. Entonces, 1 más 1 más 1, 3, 3 más 3 más 3, 9, 9 más 9 más 9, 27. O la otra forma de verlo es 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Esa es la lógica que tiene aquí. Entonces, ahí está. Entonces, la otra casilla es 2200. No, la otra casilla sería este número tres veces. Suman tres veces 2.000. Entonces 4.000 sería 6.561. Vamos. Para que todos lo hagan. Ahí. Voy a poner. Hagan la suma vertical. Entonces sería 2187 tres veces. Sí. 2187 más 2187. Hagamos este y después al resultado le sumamos 2187 más. ¿Ves? Vamos. 7 más 7. ¿Cuánto es? 7 más 7. Creo que ahí es 2. Muy bien. 14. Creo que eso es. Ya. 8 más 8. Lo mismo. 16. 16 más 1. 17. 7. Ya. 1 más 1 más 1. 3. 2 más 2. 14. Ya, ahora, este resultado que tengo, le vuelvo a sumar 2.187, porque son 3 veces 2.187. Entonces, 4.374. No, porque son 3 veces 2.187, aquí ya lo sumamos 2 veces. ¿Cierto? Entonces, a este resultado, 4.374, ahora le sumo los otros 2.187 que me faltan, ¿cierto? Ya vamos, 7 más 4. 11. Ya. 11. 8 y 8. 16. ¿Cierto? 16. Ya, 3, 4, 5. ¿Cierto? 3 más 1 más 1. Y 4 más 2. 6. Entonces, si se fijan, ¿esa es la respuesta? 6.561. Por lo tanto, el 287 tres veces sería 6.000.
561. 561. Ahí ya lo tuvimos. Ahora vamos con el D. Dice 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Aquí también está pasando algo. ¿Qué cosa? ¿Qué descubrieron? ¿Cómo sería el patrón? De sumar uno, después dos. Mi sumar cada vez, sumar dos veces el mismo número. Eso está pasando. Se suma dos veces el mismo número. Uno más uno, dos. Dos más dos, cuatro. Más cuatro. La secuencia ascendente. Pero fíjense, fíjense. Cuando yo sumo dos veces el mismo número, es lo mismo que multiplicar por dos. Por dos. Entonces yo lo puedo ver de las dos formas. O sumo dos veces el mismo número o hago la multiplicación por dos. ¿Cierto? Coloquémoslo como forma de multiplicación, ¿ya? Entonces, por dos. Es lo mismo que sumar dos veces el mismo número. Entonces, aquí es por dos. Aquí de nuevo por dos. ¿Se fijan? Todo el rato se hace lo mismo. Dos por dos, por dos, por dos, por dos. Entonces, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 6 por 2, 32, 32 por 2, 64, y ahora el 64 por 2. 64 por 2 es lo mismo que sumar dos veces 64. ¿Cuánto es 64 más 64? 64 más 64 es igual a 128. Bien. Es igual a 128. Miss, yo sé la otra respuesta. Ya. ¿Cuál sería la otra respuesta? Yo sé, Miss. Hay que sumar 128 más 128 y sería igual a 251. Excelente. ¿251? O sea, 256. Eso, 256. Muy bien. ¿Fijan? Hola, Giselle, bienvenida. ¿Qué pasó, Giselle? Estábamos tratando de entrar. ¿En serio? ¿Hace rato? Sí, hace mucho. Oh, es que como empezamos la clase y estábamos viendo esto, no me percaté de que había un cuadro de diálogo que alguien quería entrar. Recuérdate que cuando yo proyecto algo no veo el... Hoy sí. No alcancé a aceptar a la Connie. ¿Llegó la Connie o no? Mira, ya, pero mira, justo le va a aceptar y desapareció tu cuadrito de diálogo. Así que... Así que quiero centrar de nuevo la Connie, por favor. Entonces, se fijan, niños, que no es tan complejo, sino que yo tengo que identificar cuál es el patrón. A veces es multiplicar, y multiplicar es lo mismo que sumar. Es multiplicar un número, es multiplicar por tres, multiplicar por dos, o sumar cada vez uno más. Vamos con el E. Al dos, ¿cuánto se le suma para llegar a nueve? Siete. Más 7. Al 9, ¿cuánto se le suma para llegar a 16? 7. 7. ¿Y al 16, cuánto le suma para llegar al 23? Yo no sé, a mí. A ver. 7.
Y luego 13, ánimo. ¿7? Muy bien. Y el 23, ¿qué le digo algo? ¿Me le digo algo? Adelante. El patrón siempre va a ser 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Muy bien. Uy, está seco hoy día. Ya, entonces, si este es el patrón más fácil que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Porque todo el rato se repite el mismo. Sí, mismo. Y el de abajo va a ser incluso más fácil, Miss. Este es el más chavita para ustedes, ¿cierto? Porque de hecho es el que más rápido. Pero el de abajo va a ser el más fácil. Entonces, ¿cuánto sería 34 más 7? 51. Muy bien, 51. Ahora, 51 más 7. Yo mismo. Vemos que todos hablan al mismo tiempo. Yo me hice el máximo. ¿La máxima? Sí, pues. 58. 58. Muy bien. Bien, este era el más fácil, ¿cierto? Para ustedes, el que más han practicado. Así que, bien. Vamos con la F. 1 más cuánto es 7. ¿1 más cuánto es 7? Más 6. Más 6. Sí, correspondan, 1 más 6. Ya, 7 más cuánto es 13. Más 6. Ahí el patrón sigue sumando 6, 6, 6, 6, 6. No deja de sumar 6. Y por lo tanto el patrón es ascendente. Es ascendente, ¿sí? Muy bien. Entonces, si el patrón es sumar 6, ¿cuál número sigue la secuencia aquí? Miren igual. Hay un error, hay un error de la H. Hay una adelante y ya la vamos a ver. No voy a llamar la H. Entonces, ¿qué número sigue la secuencia aquí? Sería 31 más 6. ¿Y cuánto sería eso? 37. Muy bien, 37. Después, 37 más 6. 43. Muy bien, 43. Y 43 más 6. Yo mismo no sé. A ver. 49. Bien. 49. Ok, ya. Tenemos harta resuelta. Connie no me ha mandado nada todavía. Mucho caso. Ya. Continuamos. Uy, hemos visto hartas, hartas, hartas. Vamos con las últimas que nos quedan. Tenemos. Esto es diferente. Esto es diferente esta a mí. ¿Qué? Sí, es descendente, ¿cierto? Porque va bajando los números. Entonces, por lo tanto, acá sí o sí hay resta, ¿cierto? Ahora pero es la única. Emis. Dices que nos faltaban los números de la D. Voy a subir el, la D, ¿eso? ¿Ahí? Entonces, tenemos 20, 17, 15, 7, 10 y 7. Entonces, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17 y 17, 18, 9, 20. Ya, vayamos colocando los números aquí. Corresponderían al patrón para poder identificar cuál corresponde. Vamos, mira. 20 menos cuánto es 17. Menos 3 y después menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, menos 2. Eso, muy bien. Tenemos menos 3. Después para al 17 para llegar a 15, ¿cuánto se le quita? Menos 2. Le quitamos 2. Ya no le quitamos 3. Algo está pasando aquí. Algo cambia. Después, yo tengo que ver del 15 al 12. ¿Cuánto se le está quitando? 3. Se le está quitando 3. Muy bien.
Ahora del 2 al 10, ¿cuánto se está quitando? 2. Entonces, ¿ah? Sí, me di cuenta de algo. Me he silenciado. ¿Qué se dio cuenta? Me silenciaron cuando iba a decir algo. Recuerden no silenciar, pero cuando no están hablando, dejen de silenciar el micrófono para que no se escuche el ruido también. Giselle, ¿qué estaba comentando algo? Me di cuenta que en el patrón que estamos haciendo es de 3, 2, 3, 2, 3, 2, hasta llegar al final. ¿Cierto? Hasta el infinito y el más allá, ¿cierto? Así es. Por eso, niños, es importante que no solamente identifiquen el primer patrón de la semana. Es descendente. Es descendente, ¿cierto? Va bajando. Sí. Descendente. Muy porque bien. Le quitaron 3. Claro. Dos, le quitó 3, le quitó 2, le quitó 3, le quitó 2 y 3. 3. Muy bien. Ahora, el que vendría sería quitar. ¿Cuánto? ¿Quitar? Y las otras son ascendentes. Sí. Aquí vendría a quitar ¿cuánto? ¿7 menos cuánto? Según el patrón. ¿Menos 2? Menos 2, muy bien. ¿Y cuánto es 7 menos 2? En el guión, como menos. 7 menos 2 igual cinco. A 5. Excelente, entonces acá sí o sí va el 5. Ahora, ¿cuánto tengo que quitar? 3. Menos 3. Ahí. Ya sería 2 y después menos 2 igual a 0. 5 menos 3 es 2. Excelente, muy bien. 2. Y luego 2 menos 2, 0, como dijo el compañero, ¿cierto? El último sería menos 2. 3. ¿Aquí? Sería menos 2, porque fíjate, menos 3, menos 2, menos 3, menos 2. Ah, menos 3, menos 2, menos 3, menos 2. Ah, no. Estamos viendo ahora el patrón. Ahora, de menos 2. Por lo tanto, 2 menos 2, 0. Es como 3, 2. Claro. 3, 2. Entonces, importante, fíjense, no todos los patrones siempre son iguales. Yo tengo que mirar. 3, 2. Ascendente, la H es ascendente. Excelente, la H es ascendente, ¿cierto? Va subiendo. Esta es la guía, era la única descendente. Bien, entonces, vamos con la H, a ver, veamos. 44, 46. ¿Cuánto se le suma? 80. ¿Y sumando? ¿Más? ¿Más cuánto? Díganme ustedes, yo no voy a completar. Más dos. Ya, seguimos. Después del 46 al 50, ¿más cuánto? 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4
Sí, ya. 64. 62 más 2 sería 64. 64. Y finalmente 68. Muy bien. Y la secuencia es ascendente. Y arriba descendente. 68. Porque finalmente sumo 4. Excelente, niña, muy bien, espectacular. Muy, muy bien. Ya, entonces, la idea, niños, era que esta guía los hiciera pensar más aún. Y que no se quedaran con que la Mil les respondiera las cosas, sino que pensaran. Pero obviamente esta guía era un poquito más difícil porque habían que encontrar otro tipo de estrategias para poder responder, no solamente porque las que hemos visto muchas son estas, como la E. Lo importante es que se fijen y se den cuenta que no siempre el patrón siempre es el mismo número. Puede ir variando, puede ir intercalado. Hasta la guía. ¿Ya? ¿Hasta aquí termina la guía? Sí, 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 sí. ¿Hasta aquí termina la guía? ¿Ya? Queda clarísimo entonces los pasos son los siguientes. Yo miro la secuencia completa. Ascendente. Veo si está creciendo o no, si es ascendente o descendente. Luego, ¿qué hago? Miro, digo, ¿cuánto se suma o cuánto se resta? Una vez que tengo hartos identificados, hartos patrones identificados dentro de la secuencia, ahí yo puedo... Silencio. Ahí yo puedo concluir. ¿Por qué? Porque si yo solamente hago el ejercicio y digo, ah, de 44 a 46 son 2, y después yo sumo 2 todo el rato, aquí no me voy a equivocar. Entonces yo tengo que mirar varios para poder ver cuál es el patrón. No me tengo que quedar solamente con el primero para poder identificar. Miro varios y de ahí yo tomo una determinación y digo, ah, ya, con los datos que tengo... Es multiplicar 2, es multiplicar 3, es sumar 2 y después sumar 4, es restar 3 y después restar 2. Yo tengo que tener varios numeritos aquí identificados para poder determinar cuál es el patrón de toda la secuencia. ¿Ok? Así que importante, hagan ese ejercicio. Ya, bien, niños, terminamos de revisar. ¿Fácil o difícil? ¿Sí o no? Ahora que sí, me... ¿Se despejaron las dudas? ¿Se despejaron más dudas? Sí, super, ya. Ya, niños, tienen su recreo, vayan a descansar. Felicitaciones, trabajo de muy atentos. Chao, cuídense mucho. Cristóbal, chao. Cristóbal, chao. 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 Chao